las pruebas han confirmado que existen un par de lesiones adicionales en diferentes regiones, pero el tratamiento va a ser exactamente el mismo. Primero quimio, luego operación y, de ser necesario, algo de radio al final. ¿Cuál es mi esperanza de vida? Eso es muy difícil de decir. A ver, qué sé yo, no te vas a morir mañana, pero 5 años. Lo importante ahora es que mantengas una vida normal. Que hagas actividad física... Sara Pérez, consulta 4. Sara Pérez, consulta 4. Hola, Sara. Pasa. Mira, te quiero presentar a alguien. Este es Rodrigo, nuestro psico-oncólogo. Hola, Sara. Él te va a acompañar durante todo el proceso. Estamos aquí para lo que necesites, Sara. Bueno, como ya sabes, las pruebas han confirmado que existen un par de lesiones adicionales en diferentes regiones, pero el tratamiento... ¿Cuál es mi esperanza de vida? A ver, eso es muy difícil de decir, pero con los tratamientos actuales lo más probable es que consigamos cronificar la enfermedad y, aunque estés medicada, podrás llevar una vida totalmente normal. Vale. Es importante, Sara, que hablemos de las inquietudes que puedas tener, así como de los nervios, porque es algo de lo más normal en un proceso así. Si me permites, yo creo que es un buen momento para que empieces a contar. Tranquila. Seguro que traía esto. Te lo has dejado en la cocina. Parece que te están yendo bien, ¿no? No has tenido ni una náusea desde que las tomas. Sara, ya sabes que estoy aquí para ayudarte. Puedes consultarme cualquier duda o inquietud que tengas. Hablar de los miedos que provoca la enfermedad suele ayudar a superarla. Algo no va bien. Es como si estuviera viviendo dos realidades distintas y no sé diferenciar cuál es la verdadera. ¿Me podrías contar alguna de esas realidades? No, cariño, perdona. Tienes muy bien el pelo. Parece que el casco frío funciona. Entiendo. Creo que sé quién puede tener la respuesta a tu pregunta. Tú decides. Estamos en tus manos.